¿Qué tal, amigos? Soy Tío Aucan y en el video de hoy daré una breve explicación de lo que vendría a ser la fotogrametría, por decir también los usos, cómo podríamos aplicar en este caso a nuestro ámbito 3D y qué programas podríamos utilizar, más o menos como dijéramos un pequeño tutorial de los pasos que son bastante, son replicables en cualquiera de estos programas. En este caso voy a utilizar uno que he utilizado hace bastante tiempo y me resulta bastante bueno y sobre todo por el precio. Ahí les voy a explicar también por qué. Primero entonces voy a partir hablando sobre fotogrametría para el que, digamos, el oyente, quien no esté familiarizado con el término. Este no es un término nuevo, pero en este caso, por un ámbito ya del uso de ordenador y programas digitales, ahora como que explotó bastante, o sea, se utiliza bastante pero primero tendríamos que entender qué vendría a ser la fotogrametría. En términos de significados, hay variados. Bueno, lo que yo podría decir como significado para mí en la fotogrametría, vendría a ser una técnica que nos permite capturar y mantener lo que serían las dimensiones de un objeto físico real y poder transmitirla en este caso a un formato digital. Y para esto nosotros solemos utilizar fotogrametrías, perdón, fotos. Fotos que en este caso ya todo está digital, entonces utilizaremos fotografías digitales, las cuales por medio de un programa específicamente para trabajar fotogrametría, se encargaría de hacer un proceso, una serie de cálculos para interpretar las fotografías y darle un sentido 3D, o sea, buscar en este caso pasar de algo bidimensional a tridimensional. Esto también, digamos que varía mucho de lo que nosotros queremos capturar, el nivel de detalle y todo eso. Mucho depende de las fotografías que nosotros tengamos, de la cantidad también. Eso también lo voy a explicar, tratar de ser breve. O sea, bueno, siempre digo lo mismo, pero bueno, voy a tratar de ser breve. Entonces, primero, como para que se entienda un poco mejor, voy a partir con un ejemplo. Aquí lo que nosotros tenemos en pantalla es un programa de Agisoft que se llama MetaShape. Por decir, aclaro que yo no, en este caso yo utilizo MetaShape, pero aquí no, dijéramos que no, cualquier programa les puede servir, en este caso hay variados. Yo utilizo este porque, como dije al principio, por un tema de licencia y eso tiene una versión bastante asequible. Hay otra versión que ya se da por las nubes, pero lo otro también interesante este programa, bueno, también aclaro que MetaShape o Agisoft no me pagan nada por este video, así que yo no es que le esté haciendo publicidad, para que no se confundan. Entonces, lo que sucede aquí es que el programa, algo muy positivo que tiene esta versión, este programa en sí, por si acaso MetaShape antes se llamaba PhotoScan y después ahora se cambió este nombre, así que si es que en algún momento ustedes habían escuchado PhotoScan, ahora se llama MetaShape. Básicamente la interfaz es lo mismo, no cambió mayormente en ese sentido. Lo muy interesante que tiene este programa es que permite una versión de prueba, un trial, y me permite en este caso guardar archivos, porque cuando empecé a ver este tema de estos programas, utilicé un par anterior, la versión de pruebas, pero no te deja ni siquiera guardar, entonces es bastante limitado. O sea, en este caso, como este programa me permitía hacer un uso completo de la aplicación por 30 días, fue muy útil porque así después pude trabajar el modelo en 3D Max o en ZBrush, y en este caso así uno va, dijéramos que viendo las ventajas del programa. En las otras versiones son tan limitadas que no te dejan. Entonces, ahí lo dejo como a criterio. O sea, si ustedes quieren utilizar este programa, la versión de prueba, lo animo a que la utilicen. No es complicada como voy a mostrarla aquí a continuación. Pero antes de eso, primero, para que también sea un poquito más práctico, voy a mostrarle un ejemplo de una fotogrametría ya procesada. En este caso, me refiero a que las fotografías ya se procesaron y se convirtió toda esa información en un modelo 3D, que es el que tenemos acá.
que esta es una cultura bastante pequeña, pero lo que podemos ver aquí muy interesante es que aparte de lo que sería el modelo en 3D como tal, o sea, modelo 3D me refiero a esta información que tenemos este modelo, nosotros también tenemos la textura en alta resolución. Entonces eso también es un aspecto muy interesante para considerar con la fotogrametría, que no solamente nosotros tenemos el modelo en sí, sino que también tenemos las texturas, tenemos como el detalle que sería lo ideal, como podemos ver acá. Entonces, como les digo, toda esta información parte con lo que sería primero, como nosotros necesitaríamos las fotografías. En ese caso en particular, las fotografías que nosotros saquemos a un objeto específico, idealmente que tengan el objeto a la hora de fotografiarlo, que tenga una iluminación, podríamos decir, cenital, una iluminación que no sea de, digamos que de sombra dura o de destello muy marcado, o sea, que sea una luz suave, como por decir, como día nublado, si que ustedes están en el exterior, es muy ideal para poder obtener un modelo para que la interpretación sea mucho mejor. Así como para considerarlo también. Lo otro también, nosotros podemos hacer un mini estudio, o sea, una caja de luz, y también podemos hacer este proceso, o sea, con objetos pequeños. Así que, y pueden usar una base giratoria, una tornamesa, o lo que hay, es muy variado lo que pueden hacer. En este caso utilicé para hacer este objeto, lo saqué, esta fotogrametría, la hice en una pequeña caja de luz que tengo y con una tornamesa que gira. Entonces, así va sacando fotografías por diferentes ángulos de la pieza y de esa forma el programa después tenía la información necesaria para poder hacer la interpretación. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí, empezando, por ejemplo, aquí ya como esto ya está to totalmente procesado, o sea, aquí lo primero que nosotros tenemos en pantalla acá, podemos identificar que las cámaras son 285 fotografías. No es un detalle no menor para considerar. Mucho depende del objeto, la complejidad del objeto, la cantidad de fotografías que nosotros vamos a necesitar para que el programa sea capaz de comprender de forma total el objeto. Bueno, también todo eso depende de lo que ustedes quieran. En este caso, este modelo está completo. Como pueden ver, se ve desde arriba abajo, o sea, este es como un 360 completo. Aquí voy a ver un detalle importante. Voy a activar el programa como ya hizo todo el proceso. Identifica la posición de cada fotografía, de cada cámara, en este caso cómo se tomaron. Entonces, si nosotros podemos ver aquí, como les dije esto, como yo lo saqué en una base giratoria, por eso en este caso se pueden ver que estarían tan ordenadas las fotografías, o sea, como en un eje acá, o en un eje distinto. Entonces, 285 fotos es bastante, para que también lo tengan en consideración. También, si utilizan este programa, les podría recomendar que vayan de a poco, o sea, no se vuelvan locos y empiezan a sacar, porque también una cosa es la captura de fotografía que nosotros podemos incluso utilizar un teléfono móvil, o sea, con la cámara del celular podemos sacar, pero lo ideal sería utilizar una cámara réflex o una cámara o más que nada un dispositivo que nosotros tengamos un control manual de lo que sería la fotografía, la exposición y todo eso. Porque mucho pasa que el teléfono a veces no viene con, no tiene tantas funcionalidades y a la hora de cambiar quizás la cámara de ángulo, el teléfono, me cambia la exposición de luz y todo eso. Entonces vamos a empezar a perder ahí o la información no va a ser continua. Aquí lo ideal sería, aquí me refiero con continuidad, que en cada fotografía, digamos que los colores, la exposición de luz y sombra, todo sea igual, para que también se mantenga la textura clara y no una parte esté sobreexpuesta o otra parte esté muy oscura. Entonces, es como un detalle. En este caso, esta fotografía yo la saqué con una cámara réflex. Una cámara réflex muy antigua que tengo, pero todavía funciona bastante bien la verdad. Entonces, lo que también tienen que considerar es el computador para procesar esto. Ya que una cosa es que nosotros ya tengamos todo ese proceso, hemos hecho toda la captura de fotografías necesarias para que el programa ahora las procese, y este proceso en sí les aclaro inmediatamente que
que no es un proceso rápido. ¿Ya? Necesitamos muchos procesos y mucho equipo. En este caso, utilizaríamos tanto procesador, o sea, CPU, como la GPU. O sea, serían esos dos elementos. GPU, para el que no esté familiarizado, tarjeta de video. Entonces, una buena tarjeta de video y un buen procesador. Aquí me refiero con bueno, porque bueno es muy variado, es muy subjetivo. Bueno, que sea un procesador que tenga, podría decirse en este caso como de Intel o AMD, podría ser como un Ryzen 5, de 6 núcleos, 12 hilos, algo similar también para el caso de Intel, un i7 o i9, o sea, mientras más poder tengan a la mano, va a ser mejor. Pero es importante considerar que estos procesos utilizan los dos, tanto GPU como CPU. Entonces, en el caso de la CPU, perdón, de la GPU, de la tarjeta de video, es recomendable utilizar NVIDIA, ya que en este caso en particular, MetaShape trabaja con los CUDA, con los núcleos de NVIDIA. Así que si tienen una Radeon, no, ahí no va. O sea, de todas formas, ustedes pueden hacer todo esto con pura CPU, pero hay un proceso, ya sea la nube de puntos, que en este, bueno, también lo voy a explicar a qué se refiere la nube de puntos, pero esos procesos, algunos son fuertemente utilizando la GPU, entonces, y la diferencia es abismal. O sea, si nosotros utilizaríamos pura CPU, por dar un ejemplo cualquiera, a lo mejor lo van a demorar 5 horas y quizás con una buena GPU esto bajaría a 2 horas, por decirlo así. Y claro, es una gran diferencia. Entonces también eso es un tema a considerar. Y otra cosa muy importante, no puedo hablar mayormente de los otros programas porque, como les digo, me casé con MetaShape por el precio. Bueno, y hablando de precios, para que también, como les digo, vuelvo a reiterar que a mí no me pagan nada por hacer esto, pero mira, a esto me refiero. Yo utilizo la versión estándar de MetaShape, que vale $180, y está la edición profesional, que es de $3.500. Entonces, la diferencia es tremenda. Básicamente, no es tanta la diferencia, o sea, en lo que dijéramos. ¿Por qué tanto precio que está limitada la versión estándar? Y la verdad es que no, para lo que nosotros la podemos utilizar. O sea, si nosotros queremos generar fotogrametría de objetos o de lugares, perfectamente con la versión estándar es más que suficiente. La versión profesional, unas características que tiene adicionales que pueden hacer procesos como de nodos. O sea, puedo juntar varios computadores y hacer procesos ya escalables, o sea que todos se combinen como de forma distribuida para hacer un cómputo, que claro, ahí acortaría mucho los tiempos. Sería eso, y también que en el caso de utilizar filmaciones de dron, esa información de georreferencia también la utiliza la versión profesional. La estándar no, esa información no la recibe, ¿no? Así que es básicamente eso, o sea, si ustedes no necesitan, ya si son netamente como hacer topografía, cosas así muy muy detallada, muy georreferenciada, claro, ahí necesitan la versión profesional, pero si no, no necesitan ahí, digamos que encalillarse tanto por una versión que al final el uso que le van a dar va a ser exactamente el mismo. Pero eso, lo que voy, es que hay muchas versiones de programas, de también hay versiones gratuitas, la verdad que también pueden darle un vistazo, pero como les vuelvo a reiterar, MetaShape me funciona bastante bien a mí en lo particular, y el precio también es asequible. Y lo otro es que la versión de prueba, ya con un mes para poder utilizarlo, y la versión completa, o sea, podemos guardar y podemos exportar los resultados a otros programas, es muy conveniente, ¿ya? Y para familiarizarlo, y ahí vemos si nos gusta o no. O sea, eso es como lo ideal, lo que debería hacer con otros programas, pero bueno. Al final ahí se perdieron un cliente. Así que bien por iSoft. Ahora bien, para no complicar un poco tanto esto, porque claro, me estoy dispersando mucho. Vamos a hacer como un ejemplo en particular. O sea, vamos a hacer un proceso de cero.
Esto, como le digo, esto ya está resuelta, esta fotogrametría que duró una cierta cantidad de horas. También algo muy interesante que tiene esta versión, que vuelvo a reiterar, posiblemente también lo tiene la otra, pero podemos hacer procesos por lote. Lo que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros cargamos lo que sería la información, las fotografías, lo primero que nosotros tenemos es esto, o sea, cuando se interpreta empieza el programa, ¿qué empieza a hacer? Básicamente como que toma cada fotografía y la empieza a posicionar, empieza a reconocer, ah, esta fotografía parece que se tomó de arriba, entonces cámara arriba, cámara abajo, y así empieza a hacer todo el paño, que sería exactamente esto, ¿ya? Ahí toma las 285 fotos. Ojo también con eso, aquí me dice 285 de 285. ¿Qué significaría eso? Que el programa fue capaz de reconocer la totalidad de las fotografías. En algunos casos puede que me podría haber dicho 283 de 285. Eso significaría que dos fotografías no logró rastrearla, o sea, darle la ubicación, porque no, seguramente faltaron fotografías anexas entre ellas para poder hacer la ubicación. Porque lo que tenemos que entender que la fotogrametría, en este caso la interpretación que hace el programa, es básicamente, por ejemplo, acá yo tengo una de las fotografías y veo la que sigue. Ya, y podemos ver que esto era un giro bastante leve, creo que eran de 5 grados. No recuerdo bien cuántos fueron, pero cada 5 grados creo que saqué una fotografía. Pero a eso voy. Supongamos que yo estoy de aquí, me hago un salto muy grande, por ejemplo, acá. ¿Ya? No hay una foto intermedia dentro de estas dos. Entonces, posiblemente el programa a lo mejor me va a decir, a ver, encuentro esta foto, esta otra, pero no logro interpretar esta otra porque me falta una foto o más foto entre medio para entender que esta fotografía es la que va aquí. Porque el programa empieza a reconocer zonas, empieza a reconocer, por ejemplo, a lo mejor estas manchitas, y eso son como empieza a hacer como un tracking, empieza a rastrear toda esta información, y así empieza. Entonces, eso también es algo interesante que lo practiquen, ¿sí? Saber bien, dependiendo de la figura que nosotros vamos a utilizar, la cantidad de fotografías que necesitamos para poder tener toda la información completa y así lograr el nivel de detalle requerido. Eso es sumamente importante para que lo tengan en cuenta. En este caso en particular, mis fotografías, estas, como les dije, las saqué en una caja de luz. Quizás pretencioso, pero veo que quedaron bastante buenas. Lo que sí es que aquí dijéramos que hay muchos procesos que nosotros podemos hacer un poquito automatizados, ya que esa es la gracia de hacer esto, porque claro, imagínense una fotogrametría en la que nosotros tenemos que sacar 285 fotos, eso por lo bajo. Hay veces que he visto que sacan, bueno, para espacios más grandes, como interior o algo así, unas 700, 800 fotografías. Imagínense lo que va a demorar en procesar eso. También un detalle, mientras más fotografías nosotros carguemos al programa, más también se va a demorar. Así que eso también ténganlo muy en cuenta. ¿Ya? Pero aquí podemos ver lo que les decía. ¿Ven? Aquí empezaron a hacerse las capturas. Y más o menos con esta separación de foto a foto, el programa no tiene ningún problema en interpretar todo. ¿Ya? Eso es como un detalle. Y lo otro también es que nosotros podemos hacer máscara. En este caso, todas estas imágenes que nosotros que pueden ver no tienen fondo, ¿ya? Eso también es un detalle para que el programa solamente se encargue de reconocer todo esto y el fondo lo borra, ¿no? O sea, no lo va a considerar para los cálculos. En muchos casos, cuando nosotros sacamos, pongamos en el exterior una estatua, una roca, un tronco, lo que se le ocurra para hacer fotogrametría, claro, ahí tenemos el fondo que, pero eso muchas veces no influye mayormente. O sea, si nosotros tenemos, sacamos las fotos de la forma apropiada, no vamos a tener inconveniente con el proceso. Acá, como yo utilizo un fondo blanco y todo eso, también me facilita ir haciendo la extracción. Ya en este caso, yo aquí, si reviso las fotografías, voy a hacerlo a continuación. Aquí pueden ver que estas fotografías son todas PNG, o sea, y no tienen el fondo. Entonces, como no tienen el fondo acá, esto ya simplemente el programa lo va a detectar. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
Acá nosotros podemos ver la ventana de imágenes que estarían cargándose en este archivo, ¿ya? Aquí también podemos ver que el ticket significa que todas estas fotografías estarían aceptadas, o sea, el programa las reconoció. Si habría una que no lo tuviera, es porque esa diría, no, no fui capaz, no me la pude. Entonces, si nosotros también vemos en este caso, como les digo, aquí para tener mayor precisión y todo eso, yo tengo todas estas fotografías con máscara. Entonces eso también se carga. Cuando nosotros cargamos acá, le decimos eso, que cargue, aparte de las imágenes, cargue también las máscaras. ¿Ya? Y de esa forma, él va a entender bien los contornos de la pieza. Ahí ya automáticamente todo lo que está afuera lo va a ignorar el programa y se va a centrar solamente dentro de la máscara. Así que eso también es un detalle. Pero miren, para que se entienda un poquito mejor, bueno, primero voy a hacer el resumen. Supongamos que acá, como les mencioné antes, esto sería como la primera interpretación, que esto es como una nube de puntos sumamente básica, que los permite y rápida también, eso también es importante, que es rápida, o sea, esto puede demorar unos cuantos minutos en hacerse, dependiendo también de la cantidad de fotografía, pero eso también nos va a permitir evaluar dos situaciones. Nos va a permitir evaluar primero si el programa fue capaz de reconocer todas las fotografías necesarias, ¿ya? O sea, todas las fotografías que nosotros le hemos ingresado al programa, y si con eso la reconoció toda o faltarían algunas. Eso también es importante que tengamos, si nosotros vamos como a terreno y sacar las fotografías, idealmente que practiquemos un poco eso de saber cuántas fotografías necesitaríamos bien para que después no nos vaya, no sé, fuimos a terreno, sacamos fotografías y después nos falta información y a lo mejor no se puede completar el modelo porque no tenemos las fotos necesarias. Entonces, ahí se quieren matar. Así que, en ese sentido, ojo con eso, pero como le digo, es práctica nomás. Las primeras fotografías que yo hice, también ahí me empecé a dar cuenta de eso, de cuántas fotografías iba a necesitar dependiendo del modelo. También es importante considerar qué vale la pena sacar en fotogrametría. Supongamos que voy a sacar, digamos que la fotogrametría en sí, o sea, este modelo, si yo lo veo básicamente como modelo sólido, podemos ver que no es complejo, o sea, digamos que claro, tiene sus detallitos, o sea, pero esto mismo uno lo podría llegar a modelar. Pero lo que nosotros, por eso le decía en un principio, la gracia de esto también es que tenemos la textura. ¿Ya? Por mucho que nosotros podamos empezar a pintar esto, está la textura precisa. Entonces también un detalle importante como cultura general, que la fotogrametría se empezó a desarrollar mucho inicialmente en el término de la arqueología. Precisamente como podemos ver este ejemplo, claro, aquí nosotros podemos tener esta información digitalmente, no es necesario que, o sea, y lo tenemos a las dimensiones, todo ese nivel de detalle, y podemos ver la pieza sin necesidad de tenerla físicamente. Entonces, eso también un detalle, y también el dejar esos registros, aparte de lo que sería. Entonces, y de ahí después se fue difundiendo, y claro, y ahora en el tema del 3D y todo esto, sobre todo para los terrenos, cosas así, sirve un montón, sirve bastante para hacer levantamiento y cosas así. Pero todo depende de las fotografías que nosotros utilicemos, la cantidad de y cómo las saquemos y todo eso. Pero entonces, a lo que voy, es que claro, nosotros tenemos, entonces como primer paso sería esto, ¿no? Si nosotros lo acercamos, claro, podemos ver que estos son solamente puntos, ¿ya? Pero ahí también nos permite, en este caso, saber que en esta primera etapa, si las fotografías también, porque hay veces que uno hace este cálculo que sería esto de acá, orientar fotos, que la primera orientación de foto a veces deja una ensalada, o sea, porque a veces, claro, puede que nos falten las fotografías específicas o no capturamos bien y de repente la interpretación es terrible, o sea, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, por eso todo es práctica, práctica para obtener el resultado más adecuado. Entonces, cuando ya sabemos, en este caso, que ya me reconoció toda la fotografía y el modelo estaría bien. Entonces, ahora nosotros lo que necesitaríamos es ajustar lo que sería el objeto del volumen de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente hay que decirle que el programa de aquí en adelante solamente
Dentro de ese volumen que podemos ver aquí en pantalla, el programa va a empezar a hacer los cálculos. Porque a veces pasa, o sea, claro, sería específicamente eso, porque si nosotros, sobre todo en otra situación en la que tengamos fondos, que no queremos, no necesitamos que el programa de esta etapa, a lo que sería después la nube de puntos densa, calcule más de la cuenta. Porque en mucho cálculo se va a demorar un montón para algo que nosotros a las finales no vamos a necesitar. Entonces, esta etapa es muy importante. Entonces, nosotros aquí vamos haciendo los ajustes. Vamos haciendo los ajustes de, bueno, voy a explicarlo como muy general. Por último, después puedo hacer un tutorial específicamente de este programa, ¿no? Que no, tampoco es complicado. Pero aquí nosotros ajustamos lo que sería el volumen. Entonces, nosotros como ya estaríamos como definiendo lo que sería ahí. De ahí en adelante va a ser el cálculo. Y ahí después pasaríamos a la nube de puntos densa. Como pueden ver, aquí ya se hizo el primer paso. Paso de punto de paso, que sería el primero, después nube de puntos densa, que es este de acá. Que a esta distancia uno dice, oh, aquí está el modelo. Pero no está el modelo. Simplemente son puntos, ¿ves? Son puros puntos, pero claro, esto ya es mucho más específico. Ya, pero con esta información ya tan precisa, saltaríamos a lo que sería la creación de la malla. Entonces, es un otro cálculo que después lo haría el programa. Y acá sería, ¿ven? En este caso, voy a decir este como el modelo sombreado. Sería, aquí también nosotros podemos ir haciendo pequeñas depuraciones entre nube de puntos al modelo. Entonces aquí podemos ver detalles muy interesantes que tenía la pieza. Eso es como que muy muy llamativo, la verdad. Cuando nosotros creamos, ya pasamos al modelo 3D. En este caso, lo último que faltaría sería el cálculo. Aquí estarían como los cuatro procesos: orientar lo que serían las fotos, que ya lo hizo, crear la nube de puntos densa, que se demora un montón, y después la creación de malla, que también se demora, pero donde se demora mucho mucho es la nube de puntos densa. Así que, como les digo, no se vuelvan locos a la primera instancia y vayan de a poquito a lo que sería hacer pruebas con objetos, sacando cierta cantidad de fotografías. Lo importante a considerar a la hora de sacar las fotografías es pensar que piensan como el programa. ¿Qué me refiero con esto? Que si nosotros necesitamos crear un modelo 3D de un objeto, necesitaríamos sacar fotografías prácticamente de todos los puntos. O sea, si yo estoy mirando el objeto de frente, saco una foto de frente. Después un poquito más arriba, un poco más arriba. Y así voy obteniendo, y así voy haciendo los giros. Y de esa forma voy a obtener la totalidad de fotografías para que el programa sea capaz de reconocerlo. ¿Ven? Como pueden ver, aquí hice un giro. Bueno, creo que es loco, pero eso ya es porque tengo más práctica en eso, ¿no? Y tenía lo implemento. Así que, como les digo, es muy interesante la verdad que estos procesos, porque también dijéramos cómo lo podemos aplicar. De partida podemos obtener objetos, supongamos que tengamos un encargo y necesitamos, ya sea una escultura o un objeto particular, replicarlo, y simplemente podemos hacer una fotogrametría de este, y así la podemos insertar en nuestra escena 3D. O a veces también necesitaremos, digamos que no hay plano de algo, de una fachada antigua o lo que sea, nosotros podemos fotografiar eso y tener bien las proporciones, porque como les digo, la fotogrametría, la gracia que tiene es que hace ese traspaso y lo hace muy fidedigno, o sea, lo hace a la escala y todo eso y a las dimensiones, a las proporciones del objeto real. Entonces nosotros podemos ya con eso también usarlo como base para hacer un modelo final. Podemos, ahí también les voy a mostrar un ejemplo a qué me refiero. Al final, si es que no lo estamos, bueno, estamos alargando mucho, como siempre. Así que, en ese caso, como les digo, ya tenemos la nube de puntos densa, pasamos después al modelo, y el último es la creación de la textura. Que eso es lo que nosotros vemos acá. Acá no está el detalle completo, ahora yo le voy a decir que me muestre el modelo contexturizado. Y ahí podemos ver que está la textura. Entonces, después lo interesante es que nosotros, como ya a lo mejor terminamos con Metashape, ya este modelo lo necesito exportar a otra aplicación. Podría ser 3D Max o la que ustedes utilicen. Entonces, cuando yo voy a exportar el modelo, aquí también yo exporto la textura. Entonces,
con la textura también, que aquí la textura me la crea, aquí por ejemplo yo la tengo como más optimizada. Por lo general lo que crea un poco el Metachai es como una ensalada, o sea, a ver si lo tengo por aquí para que lo podamos ver. Después hay otros programas que depuran eso, depuran la textura. Bueno, la textura igual sigue funcionando, o sea, no es que aquí, por ejemplo, está el resultado de Metachain. ¿Ya? Pueden ver que, pero aquí está todo. En este caso no fue tan rompecabezas. Hay otros que, claro, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, literalmente. Pero bueno, eso es, otro, es como algo más complejo para enseñarlo, pero a lo que voy es que nosotros podemos exportar este modelo, ya lo podemos trabajar y lo podemos simplificar también. Podemos empezar a hacer simplificaciones de este modelo, porque si nosotros vemos lo que sería la malla, claro, hay veces que las mallas son tremendas. Supongamos que necesitamos un objeto pequeño, que sea acá, quizás haciendo otra escena, no vamos a trabajar con esto que tiene millones de polígonos. Entonces podemos también hacer ese proceso de simplificación. Eso es como bien tema para largo. Esto es como una, bueno, como le digo, no voy a hacer un video, serían muchas horas para explicar todo, pero básicamente como un tema de iniciación. Voy a mostrarle otro ejemplo aquí muy interesante que me pasó una vez que tenía que hacer un modelo en lo que sería un lugar como de precordillera. Pero la información era súper escueta, no había nada, o sea, simplemente era como, ya, este es el modelo que queremos que haya aquí y no hay terreno, o sea, y utilizando lo que sería el programa, en este caso el Google Earth, me fue posible generar lo que sería un modelo, digamos, por decir como topográfico del lugar, ¿ya? Con eso porque tenía que hacer una toma aérea y todo eso, y es como este el resultado. Aquí igual fue bien interesante porque me tocó utilizar, hacer como capturas, dijéramos, como pantallazos del programa, del que acá podemos ver las fotografías. ¿Ya? Pueden ver que estas son fotografías del Google Earth. ¿Ya? Y ahí fui como girando la cámara, fui haciendo todo el proceso y el programa después la interpretó. De ahí me hizo el modelo. Porque claro, como no estaba esa información, así que eso tuvo que hacer de esa forma. Aquí pueden ver algo en particular, lo que les decía antes. Aquí fueron 189 fotos, pero solamente me reconoció 187. Entonces, eso a veces puede pasar porque sencillamente no hay fotos que, claro, me faltaron fotos entre medio para que hiciera toda la comprensión. Así que, como les digo, aquí se hizo ese proceso. A lo que les dije anteriormente, imagínense, esta es la nube de punto básica, lo que sería punto de paso, que es súper amplio, ¿ya? Miren, imagínense que llega un montón, pero yo no necesitaba todo eso, entonces por eso fue súper importante después delimitar mi zona de trabajo, que sería solamente de aquí empiezo a hacer los cálculos. Por eso después cuando yo paso a la nube de punto densa, podemos ver que ahí cortó, y ahí siguió trabajando. Entonces, después de eso simplemente se hizo el modelo sombreado y después se hizo el modelo ya con la textura y todo eso. Entonces esta información después yo la utilicé en 3D Max y fue un montón de utilidad porque así después ya podía aplicar, no sé, vegetación y todo eso. Quedó muy bonito el trabajo, aunque lo diga yo. Así que eso, como le digo, muy versátil lo que pueden hacer en fotogrametría. Muy, muy amplio. Así que ustedes, cosas que vayan experimentando y vayan viendo qué se puede lograr, qué se puede lograr y por último, cuando me refería a hacer un pequeño estudio, una caja de luz, es que como le digo, en este caso, claro, no es necesario que lleguen a hacer eso idealmente ahora. Si ustedes lo ven como necesario, pueden hacerlo, pero pueden practicar con objetos que estén en su entorno, o sea, yo la primera fotogrametría que hice fue como en el patio de mi casa, empecé a sacar fotos y después cuando vi cómo quedaba, quedé muy asombrado la verdad, como y eran unas cuantas fotos nomás. Entonces, aquí por ejemplo pueden ver en este caso lo que me refería, la caja de luna, en este caso cuando como dice donde capturé la estatuilla, ¿sí? Que tengo una base giratoria aquí y tengo tres cámaras
están conectadas y así van sacando una fotografía en distinto eje. Y así como el objeto va girando, ahí voy sacando la fotografía. Muy interesante. Bueno, aquí les puedo mostrar también, esta era como como algo mucho más preliminar cuando empecé a perdón, esta es como una giratoria que empecé ahí a aplicar algunos conocimientos en medio MacGyver para hacer el proceso de captura. O sea, ahí después, como le digo, esto incluso pueden tener una base, dijéramos, manual. O sea, en este caso, claro, aquí fue un poquito más tecnológico, pero se puede aplicar. O sea, ustedes pueden aplicando ahí la medida. Todo esto es como que se puede ir subiendo. La idea también es que si a usted le interesa, esto pueden hacerlo escalable, o sea, y sobre todo automatizable, que es la gracia. Aquí, por ejemplo, yo con tres cámaras me ahorraba mucho tiempo en estar yo ahí sacando con mi cámara, porque claro, las primeras fotogrametrías que hice era yo con la cámara, y yo era el que se movía y hacía todo. Entonces, como media hora o más para sacar un modelo fotografía, y no sé, pues si a lo mejor sacara mucho, no es muy práctico, la verdad. Acá tengo otras fotogrametrías que hice de unas rocas de playa. Aquí ya el modelo ya está finalizado, o sea, se hizo el 3D, después se depuró un poco, o sea, se simplificó la malla y ahí se quedó el resultado. Estas también son otras fotogrametrías que hice de troncos también en un paseo. Así que como les digo, esto es muy, muy variado. Si lo manejan bien, pueden tener resultados muy interesantes. Así que como para que lo tengan en cuenta. Y lo que les decía también importante como modo resumen, que tengan claro que este proceso es lento, sobre todo el cómputo de estos procesos. Pero algo también muy interesante que tiene MetaShape es que nosotros podemos hacer un proceso por lote. Significa que nosotros supongamos que ya a lo mejor ya hicimos la primera parte, lo que sería puntos de paso, que el objeto ya está preliminarmente ya digamos que lo reconoció la foto y ahora tendremos que pasar a lo que sería el punto de nube de puntos densa. Entonces nosotros podemos aquí añadir tareas. Podemos decirle que a lo mejor, bueno, ya calibró esto, a lo mejor que ahora haga lo que sería la creación de nube de puntos densa. ¿Ya? Y después le puedo decir, por ejemplo, ahí estaría, y puedo añadir el siguiente paso, que sería la creación de la malla. Y así después con lo otro, y el último sería ya crear la textura. Y ahí uno le dice la resolución, todo eso. Entonces aquí ustedes lo pueden dejar cargando el programa y que a lo mejor guarde en cada etapa. Termina una etapa, la guarda y así sigue la otra. Si es que se cayera, no van a perder todo el trabajo. Entonces cuando perfectamente esto, y pueden hacer lotes variados, podemos cargar muchos procesos a la vez. Y esto simplemente va a quedar trabajando. Pueden dejarlo una noche. Y después ya en la mañana iban a ver el resultado. Entonces eso también es muy bueno para no estar ahí eternamente esperando, sino que pueden hacer otra cosa. Así que no sé qué más podría explicar de mente, como le digo, esto es muy amplio, muy amplio. El último lo que les voy a mostrar, se me había olvidado. De aquí, bueno, por un poco de ocio, la otra vez saqué, en este caso eran 186 fotos, pero me reconoció solamente 185. Bueno, una que no reconoció, bastante bueno. Esta fotografía la saqué con el celular. Así que como les dije antes, nosotros podemos practicar, no necesitará que tengamos un equipo profesional para empezar a practicar con esto. Aquí simplemente me pareció interesante probar lo que sería hacer una fotogrametría de un motor, ¿no? Y aquí lo interesante también, como le vuelvo a reiterar, que nosotros al tener esto físicamente proporcionado, después podemos perfectamente esto empezar a modelarlo o utilizarlo como base para hacer esto como en un 3D ya más preciso y todo eso. Entonces no tendríamos que estar midiendo cosas, sino que aquí ya tendríamos una base muy sólida para empezar a trabajar en sí. En este caso en particular, como claro, da mucha fotografía y modelo muy complejo esto. Yo creo que por lo bajo habrá demorado medio día en hacer todo el cálculo, desde lo que sería la nube de puntos densa, la creación de la malla y después de la textura. Aquí, como les digo, ya estamos solamente en la primera etapa, después esta es como ya la nube de puntos densa.
Aquí también podemos ver a veces que, claro, hay algunas cosas que quizás no interpretó tan bien, pero nosotros podemos ir eliminando puntos de la nube que no son nada, o sea, son como basura, son como residuos, podemos ir eliminando para que después el proceso que sigue, la creación de malla, no los considere y así el modelo sea más preciso, más limpio. Y aquí ahora me voy a mostrar al final, vamos a ver qué resultado, vamos a ver que es bastante bueno, o sea, como les digo, aquí yo creo que tendría que haber sacado muchas más fotografías, de muchos más ángulos, que en este caso no era posible, o sea, yo saqué básicamente del frente, si reviso aquí, por ejemplo, pueden ver que, bueno, y fue como un poco lo loco también, ni siquiera me preocupé mucho de cómo sacan, simplemente me iba moviendo y iba sacando, ¿no? Fue muy random, la verdad. Pero lo que voy es que acá tenemos como, si nosotros nos acercamos, podemos ver que, claro, hay muchos detalles porque hay piezas muy pequeñas que no están tan limpias. Pero si vemos lo que sería el modelo sólido, podemos ver que hay muchas cosas que, claro, con más información podríamos haber tenido un modelo mucho mejor. También es importante considerar siempre que cuando nosotros saquemos fotografías sobre un objeto, en este caso para hacer la fotogrametría, siempre digamos que, si a lo mejor, a ver, supongamos que este fuera el objeto, ¿ya? Nosotros no es que estemos sacándole fotos así como perpendicular siempre, sino aquí siempre como rodeando, siempre rodeando el objeto y de esa forma obtener la información clara, ¿ya? No estar así como a lo mejor el objeto está aquí y hago esto, sino que hago esto como que lo voy rodeando, ¿ya? Siempre rodeándolo así y ahí obtenemos los giros, o sea, y como por resumen también importante, si van a practicar, por lo menos como algo inicial, que hagan a tres alturas, o sea, altura frontal. Si es que no se puede hacia abajo, claro, mantener la altura como frontal. Después un poquito más arriba y después quizá un poquito más arriba. Y así ir girando. Ir haciendo todo el proceso rodeando el objeto para hacer un giro completo y así tener la información. Y ahí después ustedes se van a entretener. La verdad que, como les digo, cuando van viendo esto, es muy entretenido. Por lo menos a mí me gusta bastante este tema de experimentar. Así que espero que les llame la atención y como les digo, los invito a utilizar este programa que la versión gratuita ayuda bastante. Bueno, y también está en el idioma también. Y también hay mucha información, creo, de manuales, no sé, para probar por su cuenta. Y lo otro que, como les digo, no es complicado. Todos estos programas tienen los mismos pasos. O sea, primero orienta la foto, después hace la nube de puntos densa, después la malla. Y después la textura. Y serían solamente esos cuatro, básicamente. O sea, hay más procesos entre medio que pueden hacer, pero básicamente son eso. Así que simplemente eso, los invito a divertirse con el programa y a hacer su propia fotogrametría. Incluso pueden hacer la de usted o de un amigo. O sea, lo ideal es que el amigo no se mueva y ahí traten de hacerlo en convertirlo en modelo 3D. Quién sabe, lo pueden utilizar ahí como un asset para su próxima escena 3D. Así que eso sería con esta, bueno, salió un poco largo el video, pero espero que en cierta forma algo les haya quedado un poco claro, un poco en qué consiste esto de la fotogrametría digital y todo este proceso que nosotros podemos empezar a desarrollar para nuestras propias escenas o cosas así, que es muy interesante. Con eso me despido y espero que estén muy bien y nos escucharíamos en el próximo video. Gracias por su atención.